En el monte Olimpo, el hogar de los antiguos dioses griegos, a la casa de quienes lo destruyen. La tala ilegal aquí se incrementó 300%. En un país azotado por la crisis, muchos no pueden pagar el combustible para calefacción y algunos recurren a la madera. Me siento mal por las personas mayores que vienen a cortar árboles ilegalmente. Es terrible que tengan que hacerlo. Pero este bosque es espectacular para nosotros y tenemos que protegerlo para la próxima generación. Este leñador anciano se defiende. Sé que es ilegal, pero tengo nietos que se enfermarán a causa del frío. ¿Qué puedo hacer? Los mercados madereros se han triplicado. En este, las ventas crecieron 30%. La leña termina en familias como los Smirli. El año pasado, un nuevo impuesto hizo subir un tercio el precio del combustible para calefacción. Así que ahora solo usan madera. Nos sorprendió, nos decepcionó, porque tuvimos que retroceder 30 años, 40 años. No es una guerra, o mejor dicho, es una guerra económica. En la cercana ciudad de Tesalónica, la niebla es más espesa. Nuevos estudios demuestran que es el resultado de la quema. Encontramos una alta concentración de partículas finas que contienen sustancias tóxicas y cancerígenas. Pueden meterse en el sistema pulmonar con efectos nocivos para la salud. Los antiguos dioses griegos parecen no ofrecer mucha protección hoy en día a los bosques de este país golpeado por la crisis.